8:32 de la mañana, seguimos en Impulso Ciudad. Ahora llegó el momento de la información, Impulso Ciudad, Eduardo. Y vamos a decir algunos de los titulares que hay en el día. Y uno de los importantes es algo que viene hablándose hace tiempo, que es el paro de la CGT, justamente el paro de Moyano. Y para que no vaya al paro Moyano, la nueva oferta del gobierno para convencer a la CGT está, digamos, ya en reuniones. El gobierno prepara un decreto para liberar fondos de las obras sociales sindicales. De esta forma, el Ejecutivo espera evitar que la CGT se una a Moyano en un paro. No evitaría una movilización, pero la postergaría y la diferenciaría de la líder camionero. Otro de los títulos que repasamos al comienzo del programa, con Cornejo se reúne la mesa chica de Cambiemos. Hablamos de que el encuentro se producirá este lunes. El gobernador viajará a Buenos Aires para conocer los detalles del acuerdo con el FMI. La mesa de Cambiemos se reunirá este lunes al mediodía con el presidente Mauricio Macri para escuchar los detalles del acuerdo por los 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y Alfredo Cornejo es uno de los gobernadores que participará en el encuentro con otros mandatarios provinciales. Políticos y dirigentes sociales en la marcha pro vida. A 3 días que el Congreso lo apruebe o lo rechace, con una gran cantidad de mendocinos, expresó no al aborto libre y legal. Mientras que el debate por el aborto seguro, legal y gratuito en Argentina ingresa en la etapa final en la Cámara de Diputados de la Nación, se espera que se concrete en la madrugada del jueves, este domingo. Se realizó una nueva marcha pro vida en Mendoza y al menos en 100 ciudades de Argentina. Según los organizadores, la concurrencia en los portones del Parque de Caballitos de Marley superó las 50.000 personas. Se escuchaba de lejos, yo estuve cerca del parque y había bastante un sonido, digamos, de como que había mucha gente convocada. Sí, está, seguramente han habido tantas personas como se ven en la foto de un medio local. 50.000 personas es mucho y esta gente está en contra del aborto legal. Seguimos hablando del mismo tema, en esta ocasión Michetti: abortar no es una decisión de cada mujer, es decidir sobre otra vida, agregó la vicepresidenta, quien aseguró que su postura no tiene nada que ver con la religión, sino con el derecho a la vida. La vicepresidenta Gabriela Michetti negó que el aborto sea una decisión de cada mujer, porque es decidir sobre otra vida, no sobre tu cuerpo, y se mostró su contra de que diputados aprueben el proyecto para legalizar esa práctica de interrupción del embarazo. Otra noticia que tiene que ver con el Mundial, y enseguida que vamos a hablar un poco de deporte, pero esto tiene que ver con lo social, con lo geográfico, con lo geopolítico, y es cómo sería el mundo si existieran solo los países que juegan el Mundial. A través de una infografía, el diario chileno El Mercurio, ellos no estarían, muestra cómo sería el mundo solo con 32 países, qué idiomas hablarían y cuáles serían los límites. Y tenemos una noticia de último momento. Sí. Chile llegó a Chile. No estaría ahí en el Mundial. No está en el Mundial. Hablamos en esta ocasión de que recortarán el 25% de cargos jerárquicos en la FIP y PAMI. A veces en el Estado existen 86 entes cuyas características principales son que tienen patrimonio propio y autarquía administrativa. El presidente Mauricio Macri prepara para los próximos días un anuncio de un ajuste del 25% en la planta de cargos jerárquicos de las 83 organismos públicos descentralizados, como PAMI y la AFIP. Esto forma parte del gran plan de reducción del déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional. Hoy se inicia el juicio por los bolsos de López, los famosos bolsos de López que tenían algún dinerillo adentro. Con más de 200 testigos convocados y nuevas pruebas obtenidas, el gran interrogante, pasa por el origen de ese dinero. Hasta ahora una incógnita. El detenido ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo, José López, será juzgado desde hoy por enriquecimiento ilícito tras caer preso cuando intentaba esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez en junio de 2016. Desde las 12:30 horas, en la llamada Sala Amia de Comodoro Py al 2002, ese es el famoso tribunal de Comodoro Py al 2002, del barrio porteño de Retiro, el Tribunal Oral Federal número 1 dará inicio
al que será el primer juicio vinculado al dinero de presunto origen ilícito que se sospecha fue producto de delitos cometidos durante el paso de la función pública de López. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal ya rechazó el viernes excarcelar a López, al desestimar un recurso de la defensa del exfuncionario contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 que le había denegado la excarcelación. Las jueces Ángela Ledesma, juez Ángel Alejandro Escolar y Ana María Figueroa respaldaron la decisión del Tribunal en lo Federal, en la Casación Penal, de rechazar la excarcelación de López por entender que existe riesgo de que se fugue. Con más de 200 testigos convocados y nuevas pruebas obtenidas en una instrucción suplementaria que ordenó tribunal, el gran interrogante pasará por el origen de ese dinero. Y con ese dinero que encontraron debe tener mucho más, así que si llega a fugar seguramente no vuelve más y vive una vida de primera. Sí, vamos a tratar todos estos temas y ampliaremos todos los títulos que empezamos a repasar durante esta jornada. También vamos a estar hablando de salud. Unos 10 chicos son asistidos a diarios por crisis de salud mental. El dato surge de la guardia del Centro Integral Provincial de Atención en Urgencias del Adolescente. El servicio de internación se encuentra al 100% de su ocupación. Las autolesiones y el consumo de drogas son factores de riesgo y recurrentes que ocultan problemas agudos de fondo. Este día estaremos tocando uno de los temas que se está haciendo eco en todo el país y principalmente en la provincia de Mendoza acerca de la adolescencia y bueno, estas crisis que tienen los adolescentes a tan poca edad, apenas entran precisamente en esta etapa. Exactamente, y bueno, también vamos a tocar enseguida el tema de la ley del aborto, ¿no? Porque hay dos posiciones en pugna: provida versus aborto legal. ¿Cómo se identifican? Provida se identifica con un pañuelo celeste, que son los que no están a favor del proyecto del aborto legal, y el pañuelo verde, que están con el sí a favor del aborto legal, lo vamos a tocar enseguida porque es un tema bastante álgido en la sociedad y bastante sensible. Tema que se va a estar debatiendo también durante toda esta semana. Y para ir cerrando este bloque de avances de información que trataremos durante este día lunes, hablamos del pronóstico del tiempo. Lunes gris con probabilidad de agua-nieve en el llano. El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas, uno por vientos intensos y otro por nevadas en la zona cordillerana de Mendoza. Este lunes se presentará en el Gran Mendoza mayormente nublado y frío, con vientos moderados del sector sur. Según informa el pronóstico de Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, se aguarda agua-nieve en sectores del llano y nevadas en alta montaña. La temperatura azotaría entre 1 grado y 10. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional también mencionó probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones para esta jornada. En tanto, para el martes seguirá el frío con 1 grado bajo cero de mínima, parcialmente nublado y frío con heladas generales. Mientras que miércoles las condiciones serán similares, con temperaturas bajo cero y inestabilidad en la cordillera. La actual en nuestro departamento es de 6 grados, con sensación térmica de 2 y humedad del 66%. Enseguida también vamos a tocar un tema que tiene que ver con el encuentro de Marcos Peña y el gobernador de la provincia de Córdoba. 8:41 minutos en toda la República Argentina. Estos fueron los avances de titulares. A continuación, luego de la pausa, ampliaremos toda la información.